Es trágico ver cómo los testigos de Jehová propagan el error de que la iglesia o congregación cristiana está compuesta por 144 mil testigos de Jehová. Todos sabemos que hay aproximadamente 6 millones de testigos de Jehová bautizados en todo el mundo. Y no obstante, solo el 3% de ellos pertenece a la iglesia de Cristo. ¿No es esto absurdo? Si solo Jesús es cabeza de su cuerpo y este solo está compuesta por 144 mil personas, o sea, 3% de testigos, ¿a quién tienen por cabeza el 97% de testigos de Jehová? ¿97% de testigos de Jehová están decapitados? Y si están decapitados, entonces están muertos espiritualmente. Según el registro en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, 41 y 47. Los que fueron convertidos y bautizados por la predicación de Pedro fueron añadidos a la iglesia y tenían el derecho de participar de la comunión, del pan partido y de las oraciones. Uno se bautiza para pertenecer o ser añadido a la iglesia o cuerpo de Cristo. Así lo fue hace 2 milenios y lo sigue siendo hoy. Pero resulta que hay cerca de 6 millones de testigos de Jehová bautizados, y no obstante, solo el 3% conforma la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿No es este absurdo nuevamente y antibíblico? Veamos lo que Pablo dice de Cristo y su iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, según Efesios capítulo 5, versículo 23. El punto es este: si uno no pertenece al cuerpo de Cristo, no podrá ser salvo. Pablo es contundente al decir que Cristo salva a su iglesia y a nadie más. Si 97% de los testigos de Jehová no tienen el derecho de pertenecer a la iglesia de Cristo, entonces están perdidos y muertos. Están perdiendo su tiempo yendo a sus salones del reino, predicando de casa en casa, ofrendando, orando, etcétera. Pues Dios ni Cristo los podrá salvar. Lo cierto es que en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia esté compuesta por 144 mil personas. Ningún testigo de Jehová podrá probarlo con su Biblia. Y para terminar este hincapié, diremos que nos parece contradictorio que miles de testigos de Jehová que no pertenecen a la clase de la iglesia ostenten el título de ancianos. Recordemos que los pastores o ancianos fueron elegidos para edificar a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y la obligación de la iglesia era y es sujetarse a ellos fielmente. Hebreos 13, versículo 17. Pero, ¿se sujetarán los ungidos o los de la clase de la iglesia a ancianos que no pertenecen a su clase eclesiástica? Aquí hay un asunto absurdo y contradictorio de verdad.